Buenos días, buenas tardes, desde Qatar, desde el Medio Oriente. Yo ya me subí el avión, Marlene. Buenos días, buenas tardes. Bienvenido al Mundial. Yo ya me subí el avión, yo ya me compré la tele grande, yo ya todo, cambié el living, puse cable, todo listo, Marlene. Bienvenido, buenos días, buenas tardes. Ya tenía el carbón prendido, las cervecitas compradas. Yo ya estoy en Qatar, yo ya saqué pasaje, pasaporte, 48 millones de meses, sí, Marlene. Pero bueno, ahí vamos. Buenos días, buenas tardes, Marlene. Buenos días, buenas tardes. Con mi amigo que nunca deja de creer, Marlene. Buenos días, buenas tardes, Peter Mundialista. Sí, Marlene. O sea, pues subiéndome siempre por la puerta de atrás de la micro, Marlene, y después diciendo, no, o sea, siempre creímos en el proyecto, muchachos. ¡Ay, el quilombo! Oye, yo no quiero tirarme con todo. O sea, no quiero gastar mucho tiempo en esta weá, ¿cachai? Pero no. O sea, ya. Se cometió una falta por parte de Ecuador. Pero lo que te decía en la reunión de pauta, uno. ¿Qué pasó? Decir. Chile no se merece ir al mundial futbolísticamente. No. A un mundial de fútbol chileno cada día entre los 32 mejores del mundo, ¿verdad? Sé que Peter puede caer, pero, sí, pero no dentro de los 5 mejores de Sudamérica. Eso, no, por ejemplo. No. ¿Cachai? Y eso ya, lo primero. Y lo segundo, que a pesar de que Ecuador cometió un delito o una falta, porque no es un delito o una falta, a pesar de eso, el tema es: ¿qué hubiese pasado si Chile estaba noveno o décimo? ¿Hubiese alegado? No, ni ahí, por barrilete. Entonces, la búsqueda de la justicia por el bien moral, por tu autoridad moral, por tu código moral, o es la búsqueda de una justicia para tu beneficio propio. Es una vivada, Marilena. Es una vivada. Se presentó una oportunidad y como nunca, Marilena, pero como nunca, don Pablo Vilar dijo a ellos, voy a buscar a mi amigo Barlete, es amigo de Pitecinho Barlete de Sao Paulo, que cuesta la superquita. Y Barlete, y hoy día, desde la señora FIFA, a mí me llegó un informe, Barlete, que la señora FIFA tomó cartas en el asunto y hizo acusó recibo de la denuncia hecha por la Federación de Fútbol de Chile. Ahora, después viene la investigación, qué es lo que pasa, y capaz que Chile haga la inversión. Pague, venda todo el humo, ¿cachai? Contrata a Becachés en una conferencia de prensa y a Pablo Guedes al lado para que ellos den la noticia. Pero capaz que Chile no vaya. Sí, no, se puede dar un montón de realidades, se puede dar que por el criterio deportivo se privilegie, por ejemplo, a Colombia, que sería lo más correcto. Pero es tan difícil anticiparse porque no sé si hay. Me parece que no hay precedente de una cuestión así. En un mundial, ya estando un equipo clasificado que se clasificó con claridad. O incluso puede ser que quede fuera de competencia para el próximo mundial. Exactamente. Por ejemplo, sí. Puede que le cobren una multa por Lucas nomás. Sí. Hay tanta opción, entonces, tranquilidad. Sí. Tranquilidad. También se da de que mucha gente dice que las clasificatorias terminaron, pero no es así. Todavía hay un partido pendiente, por lo tanto le permitió a Chile meter la cuchufleta y la FIFA tiene que acusar recibo y hacer una investigación. Pero bueno. Pero. Dejémosla ahí nomás, pero yo me sentiría. No, si yo sé cómo te voy a poner vos, Machete, siempre te creímos. Machete es mi copiloto, ¿no? No te estoy viendo. Ya, Marlene, vamos a lo nuestro. Pero hoy día no queremos hablar de chinito. Vámonos con el torneo de clubes más antiguo del mundo y con el torneo de clubes más importante del mundo. Vamos con Lali y la Champions. Ah, muy bien, Marlene, me gusta. Y hemos visto, Marlene, hemos tenido el privilegio, como siempre, de ver grandes partidos en la UEFA Champions League, pero y también hemos tenido la posibilidad, Barrilete, de ver buenos partidos de nuestro representante en la Copa Libertadores. Muy buenos partidos, Barrilete.
Así, o sea, nosotros nos vamos a enfocar en la Champions, en los partidos que se jugaron la semana pasada y en Lali, en los equipos chilenos, ya que tenemos historias o escenarios bien dispares entre uno y otro. ¿Cachai? Hay que ver cómo va a impactar ahora la llegada de Holland a la Católica, pero hay tranquilidad también porque a lo mejor no le alcance ni el torneo ni Lali para pa plasmar su idea. Yo creo, Guarelete, que él va a intentar ser pragmático primero, mirándolo desde afuera. Un hombre inteligente, un hombre de fútbol que ya conoce el camarín y que entiende las necesidades que tiene el club, financiera y deportiva. Yo creo que él va a intentar ser pragmático, parar una línea de cuatro bien paradita, con cuál es el lateral izquierdo, que es grandote, ¿cómo es que se llama? ¿Leiva? No, el lateral izquierdo. ¿Cómo se llama? Parot lo va a parar de centrar por izquierda y va a poner al lateral izquierdo que trajo Fefe, para tener una salida clara y tener un marcador de banda, un marcador central que además te ayude con la salida, porque es uno de los problemas que tiene la Católica, no recupera y sale muy mal. Entonces, tener lo que te daba Valverhuerta, más o menos, porque además el muchacho es muy fiero y es un buen jugador de fútbol. Entonces, yo creo que va a ir por ahí, pero va a ser un 4-2, quizás 3-1, muy pragmático, funcional, que le... Los jugadores, que cada uno en su lugar, el cocinero en la cocina, el portero en la puerta, el barman en el bar, y jugar a lo que saben, y ojalá que les alcance. Y el póter en la pista de baile. Sí, vale. Y ojalá que les alcance por lo menos para la Sudamericana, para que el equipo se agarre un vuelo semi-competitivo y se pueda proyectar. Porque lo que mostró ayer la Católica, lo que mostró la semana pasada el Lali, es, por decirlo menos, preocupante. Me recuerda a esos malos momentos, a ese Colo-Colo 2018, 2017, que no tenía identidad, que no tenía ilivenil, que no tenía fuego, que no tenía claridad. La Católica nunca ha sido un equipo que queme, pero en los últimos años algo tenía, algo había agarrado, y con Pochet le echó agua. Estaba agarrando fueguito y le echó agua. Y la Católica no ha logrado plasmar una idea de juego. Y lo del otro día contra Flamengo, loco, cuando quiso, pegó. Sí. Flamengo jugó y cuando quiso, ahora estamos hablando de uno de los mejores equipos del continente, sin lugar a dudas. Pero si tú comparas el partido que hizo Colo-Colo de local con River, otro de los mejores equipos del continente, en comparación a lo que hizo la Católica, prueba de ello, Barlete, es que Colo-Colo lleva 3 partidos consecutivos que tiene a 2 jugadores en el 11 ideal. Ya van 6. Y Gabriel Suazo se vuelve a repetir junto con el pibe Solari, y en ocasiones aparece Gil también, en ocasiones aparece Cortés. Entonces tú tienes el trabajo de don Gustavo Barlete muy bueno y se ve reflejado en los altos niveles. ¡No lo querés citar! Ya, pero se ve reflejado en los altos niveles, porque acuérdate, después de la Recopa, como que Colo-Colo se pegó un medio bajón y nosotros conversábamos, oye, ojalá que algo, que se recuperen para la Copa Libertadores, y llegó la Copa Libertadores para el Lete, y es otro equipo, otra energía, otra cabeza, otro temple. El temple que tiene este equipo, Barrilete, cuando no la tiene, cuando no anda bien dentro de los pasajes del partido, es el temple de un equipo comero, Barrilete, sí. Es parecido, ya van a decir, ya, es parecido a lo que hace por el momento el Real Madrid, ese temple de un equipo copero, pero el Real Madrid ya lleva años y años en esto. Colo-Colo se está reconstruyendo, pero va en una muy buena dirección. Sí. Volviendo a la Católica un poquitito, Peter, antes de pasar de lleno al Colo-Colito. Oye, qué interesante, y nosotros lo habíamos tirado ya para jubilarlo, lo del poeta Orellana. Sí, pero cuando tiene... Ese es un jugador que tú tienes que... Yo creo que primero tienes que tener una conversación con él, porque ya es un tipo grande que tiene, me parece, 36 años, 37 años. Entonces, lo mismo pasa con el enano Buenanote. Tienes que conversar con él cuáles son sus sensaciones físicas y futbolísticas.
Y si te va a ser útil, el que te sea útil en la posición en la cual él se sienta más cómodo física y futbolísticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Si va a ir como 10, o si va a ir como ese volante por derecha, ¿cachai? Entendiendo dónde él funciona, cree que funcionaría mejor, y también dependiendo de las características del rival que te va a enfrentar. Sí, porque digámoslo, Flamengo, ahí fue un movimiento táctico interesante el que hizo el chico Valenzuela, porque sí. no lo dejó en una posición estática, no lo puso como volante por la derecha, ni tampoco como 10, lo dejó flotando. Sí. Entonces, eso le dio cierta libertad para poder armarse. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el equipo no está funcionando bien y se nota mucho cuando él no logra conectarse con el partido. Pero una cosa es que corráis, que metáis, que estéis bien físicamente o futbolísticamente, pero hay momentos en los cuales no lográis conectarte con el partido, estáis en otra. Y no te salen las cosas. ¿Sí? Y eso pasa con el Poeta, y ahí creo que la Católica pierde mucho. ¿Por qué? Porque cuando ese jugador diferente logra conectarse con el partido, te saca algo. Pero cuando no logra conectarse, es el funcionamiento colectivo el que te tiene que dar ese plus. Y no, la Católica no tiene ninguno de los dos a hoy día. Claro. De hecho, Barralete, lo que te decía recién, ese partido de la Católica que lo perdió en San Carlos por 3-2 con Flamengo, lo jugó con Galani de defensa central por izquierda. Esa es la otra. ¿Cachai? Que es un volante así, mahometano, pero es un volante por derecha, es limitadito, y lo tuvo que usar de central, cuando en esa posición quizás tú podrías usar a Parot, que es una cuestión natural, y poner de lateral izquierdo a Cueva y buscar quizás a un Clemente Monte que te haga el ir y venir por la izquierda, ¿me entiendes? Quizás por ahí va a ir lo de Escola, es una cuestión que, entendiendo el cocinero a la cocina, el bar, etcétera, pero y Orellana puede ser una solución si está bien alimentado y si está bien rodeado. Y ojo, que la Católica puede quedarse incluso sin Sudamericana. Sí, no, si el grupo que tiene Barrilete no es un grupo de la muerte, pero está Flamengo y después tiene dos o tres ahí. Es que ahí está Talleres y tiene el equipo de Perú. Exactamente, me parece que por acá lo tenía, dame un segundo. Universitario. Está la Católica, está Flamengo, está Sporting Cristal, y está Talleres de Córdoba. Sí. Y ahí Talleres está en la media bestia, pero allá al inicio. Es un equipo metedor, es el típico equipo argentino metedor, físico, muy parecido, Barrilete, a lo que está haciendo, lo que hizo ayer el New Blanchester con la Católica. Y lo que hizo el Curi. Es un equipo metedor, es un equipo físico, táctico, que tiene ese desorden táctico, que cuando pasa en ataque pasa en 3 o 4, que cuando retrocede en bloque, que por momentos presiona arriba, por momentos te espera. Es un equipo bien trabajado. Sí, sí. Y por otro lado tenía Colo Colo, que fíjate que el otro día parece que lo conversé contigo. Colo Colo no tiene un fuera de serie. Pero tiene un equipazo. Pero no tiene un fuera de serie. No es el Colo Colo de Borgi del 2006. No tiene esos monstruos como Matías, Tuazo, Vidal, el mismo Calule, el Sangüesa, ¿cachai? Sí. No lo tiene. Pero ahí tú veis que el funcionamiento le saca un plus a los jugadores. Sí. Este Suazo, te voy a mencionar algunos nomás. Este Suazo no es el Suazo del año pasado. No. Ni el que casi se va a segunda. Este equipo hizo ver bien al Guatón Morales. Sí. Hizo ver bien al Guatón Morales, que en México no pasa nada. Te están preguntando, ¿y este quién es? Sí, te están diciendo, pero ¿este es el chileno o es un colombiano? Están con la misma. Sí. Entonces, ahí. Claro, uno podría decir el pibe Solari. El pibe Solari, ojo, no es, discúlpame, pero no es más. No. Pero no es más que, por ejemplo, el mismo que estábamos hablando ahora, el Poeta Orellana. No es más que, por ejemplo, la Ribey. Que aquí tú te das cuenta que
que Larribey hubiese jugado en el Colo Colo el año pasado, hacía 50 sí. goles. Sí. Porque solo vos, weón. Ah, paréntesis. Oye, yo años. 10 años, por lo menos, que no veo a una U tan mala. Y no, bueno. Y no se va a ir a la vez, Barlete. Vos no. decís. Vos decís, don Fefe, don Fefe. No, no va a tener momentos. Va a tener momentos, pero es que el campeonato chileno es tan irregular y dale. Pero era un obvio nomás, sí, pero después le vamos a dedicar un capítulo al campeonatito chileno. Hay que hacer un estudio, Barrilete, ¿cómo es que se dice? ¿Un caso? ¿Un estudio de caso? ¿Cómo se dice, profe? Estudio de caso, análisis de caso. Desde la génesis de esta crisis que tiene la U, pero no se va a ir a la vez. No, puede ser. Ya, volviendo atrás, no es más el pibe Solari que puede ser la gran estrella. Un tipo que encara, es buen jugador, si no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que este funcionamiento le saca algo más al jugador. Y por ejemplo, de funcionar a funcionar, Colo Colo le peleó combo a combo a River. ¿Dónde River hizo la diferencia? En los campos. Porque por la banca que tienen, exactamente. Por la banca que tienen, la calidad de la banca que tienen. Claro. Tiene la banca Barrilete de River seleccionados colombianos. O sea, ¿cachayo, no? Colo Colo, pero le entrega ese funcionamiento el equipo a estos jugadores y saca un plus de ellos. Le saca algo más. Como te digo, es cuestión de ver al Guatón Morales, ¿cachai? Que lo hizo ver bien como jugador. El mismo Paraguay tenía otras cositas que lo el mismo se levantaba a pesar de tener un rendimiento estrictamente deportivo no sobresaliente, él se levantaba de otras cosas, pero este equipo a mí me gusta, es quizás, la otra vez lo decíamos, me recuerda un poquito a ese Colo Colo de la segunda mitad de los años 90 de Benítez, con Espina, Emerson, Mario Sala. Sí. Este equipo por momentos, Barrilete, es más bueno para el otro. Mira, yo creo que es más intenso. ¿Sí? Y en esa intensidad hay un tema ahí. Pero Colo Colo le dura la bencina 70 minutos. Sí. Algo, sí. Según mi compadre Nostrosa, según ¿sí? Pitbull, es porque Colo Colo requiere trabajar más que la intensidad en la el ejercicio. La resistencia. Yo no creo que va a pasar por ahí. Yo creo que los ejercicios que deben hacer este cuerpo técnico y la carga para llegar a este rendimiento no debe ser diferente a la que tiene River, a la que tiene Sao Paulo o algún otro grande de Sudamérica. Lo que yo creo es que esos equipos, River, Boca, los equipos brasileños, tienen una rotación de jugadores más. No están acostumbrados siempre a jugar a esta intensidad. Sí, también. Siempre. Todos los domingos, todos los sábados, toda la semana, están así. Y nunca se apagan. ¿Por qué? Porque tú te apagáis y te vacunas. Exactamente. Y el Colo Colo no está acostumbrado a eso. Acá, hoy día mismo, lo más probable es que... Sí. El segundo tiempo, el gol de Curicó, fue un momento en que Colo Colo tenía el partido dominado. Ya empezaba ese toque de controlar la situación del gol y aparece una jugada de ninguna parte de Curicó, un disparo de fuera del área y se mete en el partido. Exacto, y se apaga físicamente Colo-Colo, ¿cachai? Entonces, yo creo que es una cuestión de ritmo, ¿ya? Ahora, lo preocupante para la Católica es no poder llegar a Sudamericana. Yo creo que lo preocupante para Colo-Colo es quedarse sin nada, al igual que la Católica, pero habiendo tenido un mejor desempeño. O sea, si la Católica queda sin nada, es esperable, dado lo que ha jugado. Pero si Colo Colo se queda sin nada, es un fracaso. Claro. Es un fracaso. A pesar de que mucho se le criticó a Colo Colo el resultado que tuvo la semana pasada con Alianza. Qué bonita hermandad. Qué bonita hermandad. Sí. Ojalá todos los partidos se jugaran así y todas las hinchadas tuvieran ese nivel de relación. Pero bueno.
lo de Alianza se le criticó mucho a Colo Colo, pero a ver el vaso medio lleno, nada se le puede criticar en términos de funcionamiento a Colo Colo. Quizás esto que yo te acabo de decir en términos físicos, y que no tiene banca. No, a mí me parece, Barilete, lo que hizo Colo Colo el primer tiempo, y nos quedamos pegados los primeros tiempos, pero el primer tiempo con la Alianza Lima en Perú fue para haber terminado el partido 3-0 tranquilamente, y desgraciadamente se hace un lugar común, pero fue una mala noche, y es así. Todos tenemos malos días en la pega, y que no tenía una explicación normal, pero desgraciadamente fue una mala noche de Lucero, siendo que él ha sido un extraordinario jugador y uno de los mejores contrataciones con Colo Colo en los últimos 5 años. Pero él tuvo una mala noche, no solo la situación del penal, sino que hubo un par de jugadas en las cuales él atacó el balón al momento de pegarle con falto de precisión. ¿Será quizás que ya está un poquito cansado? ¿Será quizás que el dolor que tiene, él tiene una lesión plantar, que es un dolor crónico que, con el cual él está lidiando? De repente el dolor también te cansa, además de el trabajo y la exigencia física propia de tu trabajo como futbolista. Entonces yo se la doy, pero hay que estar atento, y ese partido con Fortaleza en Santiago Barrilete es una final. Sí, pero ahí tú, por ejemplo, te das cuenta, pues, ¿quién reemplaza a Lucero? No hay nada. Tu Guachito Rico. Y tu Guachito Rico no sabe parar la pelota. No pasa nada, Barrilete. Pero Peter, de verdad, no sabe parar la pelota. O sea, a él se la tiráis a los pies y no sabe. Él tiene que, para darte un pase bueno, lo tiene que hacer con la cabeza. Tiene que tirar al suelo. Es muy malo. Y a Don Gus no le gusta esa bala. No. Hoy día lo puso un ratito en el primer tiempo como puntero. Sí. Pero sí, a mí me hubiera gustado que hubiera jugado en vez de Santos en el segundo tiempo contra Curicó hoy día lunes, que hubiera jugado con Ross del centro delantero. Sí. Porque te da otra energía, y tiene gol, y tiene ese long, ¿cachai? Pero él sabe lo que hace, Don Gustavo Quintero, y uno es de palo. Pero yo creo que... mira que ya bajé, viste que va bajando, va. ¿Y la estáis tirando para acá, vos? Mira, yo... No, tranquilidad, Marilete, sí, el invierno hay que ponerlo un poquito, hay que cuidarse en el invierno. Mira que después viene la comandante y te reta como está arreglando el frente. Pero el partido con Fortaleza, Barrilete. Si bien viene, me parece que el primer partido de Colo Colo, que es la próxima semana, por ahí lo tenía. Con River Plate, el jueves 19, a las 19 horas de Santiago de Chile. Y luego termina con Fortaleza en el Monumental el 25. Esa es la final. Colo Colo, sí o sí. Termina como termina este torneo, a Colo Colo se le van por lo menos 2 jugadores. No, yo creo que más, Martín. Hasta el mismo Torta también está, aparece en órbita de... Y eso es lo que pasa con una buena Copa Libertadores. Y ahora no lo pudí retener, el tema es a quién traes. Y ahí está, ahí. Y ojo que nos puede levantar también al técnico, ojo. No necesariamente desde la selección, porque no lo vamos a candidatear para la selección. Pero Barrilete, yo ya compré los pasajes para Qatar, boludo. No, pero para Qatar va Don Churrete. No, oh, la caí, pues ya. Me voy del show, me voy a ESPN. Churrete. Me voy a ESPN. No, pero es que ahí Peter contractualmente está cagado Chile. Porque él habría cumplido el objetivo, que es clasificar al Mundial. Y el contrato era él. Peter, lo estoy hueveando. Ah, sí, yo te creo, porque yo te entiendo, pero que... Bueno, y quizás por eso todavía no firma la U. Quizás, porque Haaland se la ofrecieron, se lo pensó una semana y se agarró la Católica, ¿cachai? Mientras que Lasarte, capaz que la está pensando, se va a esperar un par de semanitas más, le dijo a Heller, o a Heller Jr., que está ahora en el CDA, aguantemos un par de semanitas porque capaz que tengo esta olla piquita hoy, cabrón. Así que, bueno. Ya. Anyway, pero no estoy hablando de que lo levanten desde la selección chilena, porque Don Gus no está para la selección chilena. ¿Ya? Pero te digo, no sé. Pienso en Boca. Bataglia. Y Boca está dando vueltas, Boca está pedido.
desde que Román tomó la, la dirigencia, está medio pedido. Si Román es vivo, viene a buscar a don Gus. Pero el problema de Boca, mira, estamos yendo por todo el continente para que callen que sabemos, aunque no lo ve nadie, somos mejores. Parilete, el problema de Boca es muy parecido al problema de la U. Ha traído distintos técnicos, ha traído distintos jugadores, y como que no saben cuál es la identidad, si es un equipo meteor, si es un equipo del corre, 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 y venir, o si es un equipo de posesión, o de, ¿cachai? Y cuando eso pasa, los jugadores mismos se miran y no saben si ir a atacar la jugada, si esperarla, si elaborar, si el pase largo, ¿cachai? Sí. Entonces, pero imagínate tú, Don Gus, y te viene a buscar Boca. Sí, pues te lo está diciendo. ¿Cachai? No sé, Sao Paulo. O sea, él es hincha de San Lorenzo y dijo literalmente en la radio argentina que yo escuché de mi colega. Dijo, yo soy hincha de San Lorenzo, mi madre querida es hincha de San Lorenzo, y ya a ella le encantaría que yo dijera a los muchachos de San Lorenzo, lo dijo. Así que... Entonces, ojo con eso, ¿cachai? Y ahí es donde uno echa de menos que existiera un proyecto más... Sí. Un proyecto más concreto, como institución deportiva, porque no puede ser que Colo Colo todos los años esté cambiando el presidente. Bueno, ahí nos hicimos un autogol para el ETI, desgraciadamente bueno, es así, desgraciadamente, como tú bien lo dices, yo no sé, yo creo que Loro Morón tiene sus carpetas, tiene su expediente, converse con el Guille y tiene su, pero cuán evidente y cuán posible sea encontrar, por ejemplo, un DT en el medio sudamericano que venga, que pueda agarrar a Colo Colo y continuar el vuelo que está teniendo quizás con Gustavo Quintero. Yo, por ejemplo, le tenía fe a Barrilete Acosta, de Palestino. ¿Te acordás que lo hablamos? Campeón en Colombia, campeón en Ecuador. Que era para la U, tú lo habías dicho. De buena campaña en el fútbol argentino, pero el Palestino como que no, algo pasó. Y de ahí yo no tengo. ¿A quién? ¿Beñat San José? ¡No, Barrilete! No digas esas cosas. Quizá el amigo de Mauriciano. El Toto Berizzo, ¿sí? Sí. Para ya este Colo Colo que está embalado, sí, ¿verdad? Sí, completamente. Puede ser. Oye, dejémoslo hasta acá y... ¡Oh, nos olvidó la Champions! No, pero, Barrilete, ¿te parece que hagamos un poquito la Champions en el segundo tiempo con los hoyos? Empecemos con los hoyos, porque en el segundo tiempo, Barrilete... Para que todos los amigos, amigas y amigues del WWE, de la Pichanguita Eterna, el mejor show del WWE, sepan, estamos haciendo el mes del socio, que es también un poco el ser. Pero que es el mes del volante mixto, más que del socio. Exactamente, y vamos a traerle un poquito, Barrilete, de los finalistas de la Champions League. Sí. Pero no porque son finalistas de la Champions League, sino porque tienen un recorrido y tienen características que a nosotros nos han resultado muy interesantes, junto con la. Dejamos la vara alta la semana pasada. Con uno de los pioneros en ese socio moderno, que era Edgardo Davi, estaba Stephen Gerrard, está el Colo Gil. ¿Quién más estaba, jefe? ¿Usted trajo el otro? ¿No se acuerda? No, pero Alzheimer. Lo peor es que a mí también, pero hay que me salvar ahí. ¡Ah! El Jaime Pizarro. Ya. Vamos ahí con los... con los hombres de Lili Benítez, ¿ya? ¡Ya te quiero un abrazo gigante! Pero el show está bueno, muy barrio. Estamos muy buenos, Barrilete. No vean nada, weón, del YouTube y del TNT, cabrón. Vean, nosotros sabemos más y somos más entretenidos. Y tenemos a Lili Benítez. ¿Te parece? Ya, Peter, nos vemos más ratito.